Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas Este domingo 16 de agosto, ya somos el 16 de agosto Y son las 6.27 de la mañana, ahora una hora más o menos más arriba de lo normal Si sí le fallé hoy al club de las 5 de la mañana Pero, esto, ay, tuve una noche medio complicada con, con varias situaciones que pasaron El día de hoy este, vamos a platicar sobre, vamos a ver Bitcoin y su dominancia Litecoin Link, este, vamos a ver noticias Este... De las que subí sobre durante la semana. Vamos a, a ver también este, después la gráfica de Lend de Ave, Reserve y E-Iris. Pero antes de llegar a, a esa sección de noticias, también quiero mostrarles otra noticia que se me hizo muy importante. Y que creo que hay que poner mucho ojo en eso. Pero pues antes de pasar a eso, muchas gracias a los ya 4300 suscriptores que tenemos ya en, la, en el canal. Gracias a todos ustedes por sus likes, por sus comentarios, por compartir, por suscribirse obviamente y este pues a los haters les mando un gran 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 abrazo, abrazo. también las manitas para abajo cuentan para el algoritmo youtube les mando un, muchos 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 abrazos esta noticia importante esta de este, Warren Buffett que dice que o admite que estaba equivocado aquí vemos en este Gold Telegraph por ejemplo que este, pues hay varios videos aquí de Warren Buffett donde está admitiendo que se equivocó y que durante los últimos 10 años no se han estado haciendo las cosas muy 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 bien y que está eh, consciente ahora de que viene una inflación fuerte entonces aquí hay varios artículos que puedes ver. Puedes ver ahí los videos que, que se subieron sobre Warren Buffett diciendo eso. Y por ejemplo aquí dice Buffett ahora está comprando oro. Después de que estuvo diciendo que el oro no servía para, para mucho. Y por ejemplo aquí no se tardó este Robert Kiyosaki en escribir esto hace tres horas donde dice Warren Buffett y en, en ya está en, en el oro un gran gran cambio después de este decir que era basura por siempre este Buffett eh, adquirió eh, acciones de compañías mineras este y varias otras cosas, ¿no? Este, pero ya muy relacionadas al, al oro, dice grandes noticias para el oro y para los inversores de oro y plata, terribles noticias para la gente de clase baja y clase media. Este, economía se está cayendo en pedazos. Este, y luego ya pregunta aquí, ¿ya tienes oro, plata o Bitcoin? Entonces, pues vamos a ver cómo reaccionan los mercados el día de mañana. Cuando, pues ya después de que se dio esta noticia, ahorita sabemos que los mercados bursátiles están cerrados. Este, pero pues vamos a ver cómo, cómo nos va, cómo, le, cómo reaccionan. Y también se me, se me olvidó mencionar que este, vamos a tener la, la rifa también de los 0.2 Litecoin al final del video. Y por otro lado, es también Warren Buffett, antes que se me olvide vendió sus acciones de los bancos. Todas las acciones que tenía de bancos que eran bastantes, las vendió. Entonces se está poniendo algo eh, interesante ver cómo se empieza a desarrollar todo esto. Entonces vamos a ver aquí eh, Bitcoin, Litecoin. Que no se ha movido tanto, tanto, tanto. Aunque Litecoin pareciera como que quiere y no quiere, quiere y no quiere. Y también veremos Link, que pues, sigue haciendo sus máximos y, y máximos históricos. Entonces aquí un Bitcoin que sigue dentro de este triángulo que hemos estado discutiendo ya desde hace algún tiempo. Sube, viene, parece como que quiere intentar llegar a los 12. No quiere. El ve timidón. Viene a agarrar otra vez soporte. Este está aquí en la media móvil de 21. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo continúa esto. Realmente, hasta que no tenga aquí una ruptura, no se va a ver muy claro qué es lo que quiere hacer Bitcoin. Eh, algunos, eh, veo que algunos analistas lo tienen dibujado de otra forma, este, pero más o menos hace congruencia con lo que les he venido diciendo de finales de agosto, que sería un probable, una probable ruptura este, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, probablemente en el Inter no veamos mucho movimiento de Bitcoin. O, obviamente, entre el el puro triángulo son movimientos grandes. Este, la dominancia de Bitcoin vemos que está en 60.73, o sea, ha seguido estando bajo. Viéndolo en velas diarias, este, le dio soporte aquí a este cuadro verde que tenemos dibujado y que viene pues, desde hace ya un buen rato. Pero aquí hubo un periodo de, en el que se puede poner algún tipo de soporte. Entonces vamos a ver si, eh, si lo soporta realmente aquí esto o si va a continuar bajando la dominancia de Bitcoin, lo cual haría que Ethereum, Litecoin y, y las demás criptomonedas sigan subiendo mientras que Bitcoin está lateral o subiendo pero a un menor ritmo que las demás este, criptomonedas. Y si vemos a Litecoin este, en velas diarias, vemos que rompió el día de ayer de esta vela alcista. Aquí tuvi tuvimos un movimiento de Litecoin prácticamente de aquí, digamos, hasta acá. Más o menos fue un... 55%, o sea, un movimiento nada, nada mal y después entró en un periodo de consolidación en esta vela alcista, donde lo rompe, este llegó hasta unos 62.89 dólares, pero este pues también está como que esperando un empujón o algo, está esperando. Vemos que tuvo algo de volumen aquí cuando rompió, sobre todo si lo vemos aquí en velas, por ejemplo, de hora. Cuando vemos que se produce aquí el rompimiento, se vio más volumen del que se venía manejando. Después aquí en este otro movimiento también se ve bastante volumen. Y en esta bajada de precio vemos que no hay mucho volumen. Entonces, como que eh, pareciera yo o pensaría yo que esto va a seguir subiendo. Entonces, pues vamos a ver aquí a Litecoin cómo nos va. Y por último, les quiero mostrar aquí a Link. Que este pues vimos que llegó a los 19.98 casi casi ya tocó los 20 o si al caso tal vez si sí los alcanzó a tocar aquí este no estoy diciendo que esto vaya a pasar pero si hubiera un retroceso a partir de aquí este podríamos esperar tal vez un retroceso hasta el 61.8 acá el golden pocket por ahí a los 10.4 dólares aunque es completamente echar un volado el saber hasta dónde va a llegar y dónde va a tener alguna consolidación a mí me gustaría que agarre link y tenga alguna consolidación ya sea lateral o ya sea con una bajada vamos a decir que baje este y se mantenga aquí en el 33 en el 23 con, en los 16 y se mantenga ahí unas 2 3 semanas para que haga una firme fortaleza y cuando baje el precio ahí tenga un muy buen soporte y no tenga este movimiento tan 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 lateral o sea algo así es lo que debería estar haciendo una subida después una consolidación subida y aquí vemos que hay una consolidación pero es muy pequeña muy muy pequeña entonces necesita más consolidación para que sea sostenible la subida y vamos a pasar a las noticias estamos a ver aquí el fear and grid vamos a ver los, el hash rate, vamos a ver las noticias. Pero antes los invito, amigos, a que se suscriban a BCD Academy, este, para que tengan acceso al contenido premium del canal. Este, entre otras cosas, vamos a pueden tener acceso al curso de análisis técnico. Que vamos a seguir haciendo, este subiendo cada viernes un próximo tema. Estamos a punto de terminar ya el módulo gratis y básico para que todos lo puedan acceder, pero después de eso va a ser ya contenido premium solamente para para los suscriptores del canal, este se van a agregar después también diferentes o otros cursos aparte del, del de análisis técnico, referente obviamente como por ejemplo un curso de velas y varias otras cosas que tengo en mente, pero pues que van a ir a ir caminando junto con el tiempo y también a las señales este que mando todos los días entre 7 y 10 de la noche hora de México, que por ejemplo aquí les muestro los resultados que iban hasta el hasta el, el viernes, el viernes cerramos otra posición con 21%, y se abrieron cuatro nuevas. Ahorita hay muchas señales abiertas. Y el día de ayer no hubo, no hubo ni apertura ni, ni cierre. Y aquí, pues, los resultados que van hasta el momento entre el promedio de todas estas, un 30%. En las abiertas que teníamos, teníamos un 1%. Ayer andaba en un 3% entre las abiertas. Y este, pues vemos aquí posiciones tan chiquitas como de un 1% de, de ganancia, 4%, hasta posiciones de 119%, un 21, 75, 92, etcétera Entonces, pues no lo pienses más. Y este, pues aquí. Antes de pasar a las noticias, más o menos algo así es lo que estamos viendo que está pasando ¿no? en el mercado. Pasando a ver aquí el Crypto Free and Grid, estamos en 82, está este, como ven aquí dice Extreme Grid, o sea muy 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 eh, eh, con mucha buena percepción sobre el mercado y esperando que tenga movimiento hacia arriba, lo cual me da un poquito de precaución. este Pensando que tal vez puede haber una bajada. Eh, vemos aquí que tuvo una subida muy muy grande, este, así como esta, y, y estamos en posiciones pues, altas. Entonces, a veces cuando el mercado está extremadamente eh, a favor, puede venir algo en contra. Este, creo yo que tal vez puede todavía aquí tener otro empujoncito después de, antes de que venga alguna. algún movimiento hacia abajo brusco. Pero. Pues me gustaría que estuviera no tan alto, ¿no? Que a lo mejor que anduviéramos como por aquí Para irnos más, más, más despacito con el Crypto Free and Grid El Hash Rate, este, vemos que sigue en máximos históricos Andamos en 126,348 Este... Tera, terahashes, millones de terahashes o sea, bastante bien, muy 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 arra, arriba. O sea que los mineros siguen con todo dentro de Bitcoin. Este por ahí había visto o escuchado alguna nota de que habían movido unos mineros, una cantidad importante de Bitcoin hacia los exchanges. Si eso lo conjugamos con el Crypto Free and Grid, eh, puede que se esté preparando algo para alguna posible bajada, pero esperemos que se quede dentro del triángulo que vimos ahorita. Este, pasando a ver algunas noticias así rápidamente la Reserva Federal se apresura a preparar su oferta de pagos instantáneos para dar más cash cripto en Instagram. Ya también están saliendo scams, cuidado con Instagram. Este y no vayan a caer en los scams que te piden mándame tanto y te doy tanto. No, no es así. China y Rusia abandonan el, donla, el dólar, abandonan el dólar para avanzar. A Hacia una alianza financiera, qué miedo con esa alianza. Yo prefiero el dólar que este, confiar en estas dos naciones, creo yo. Este, una importante estrategia dice que las estrellas están alineadas contra el dólar este año y Europa eclipsará a euro, a, al dólar. Y pues sí, lo hemos estado viendo cómo ha estado subiendo el euro contra el dólar últimamente. no este Vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Bitcoin alcanza los 12 mil mientras Trump ordena cheques para desempleados. Esto durante la semana. La red nacional de cadena de bloques de. China China lanza un sitio web internacional, el BSN, en el cual está Link, Ethereum, Nio, entre otras dos, creo que me falta mencionar. Más del 60% de la perspectiva de calificación de los bancos globales son negativas, esto no es nada bueno, lo conjugamos con esa nota que les comentaba de que Warren Buffett vendió las acciones de los bancos. Uh. Eh, vienen problemas en el horizonte el precio del oro cae bruscamente mientras Rusia aprueba la vacuna del Covid este platicamos un poquito sobre eso durante la semana la revolución roba de Bitcoin esto son como tipo artículo que pues, les recomiendo que lo vean aquí en la página otra nota que platicamos durante la semana Besos vende más de 3 billones de acciones de Amazon en agosto este y por ahí algunos decían que es algo que ya venía planeando desde hace dos años este a mí se me hace se me sigue haciendo algo extraño conjugando todas las demás noticias alrededor de. La cantidad de personas empleadas en el Reino Unido disminuyó más desde 2009, una señal de la que, o sea, más que lo que disminuyó en, el, en, la, en, en la caída del 2009, una señal de que el mercado laboral puede enfrentar aún más dolor por la crisis que pues ahora se denomina la crisis del COVID, no la crisis de la deuda ni nada de, de eso, ¿no? India puede estar comenzando su mayor corrida alcista de Bitcoin hasta ahora, todos los volúmenes y a varias cosas que se están viendo por allá en la India. Muy interesante. Un proyecto de eh, D5 de este, que estaba en IOS se mueve a Polkadot, entonces ahí... Prenden un poquito los focos rojos con IOS y los focos muy verdes con Polkadot. La empresa de inteligencia empresarial más grande del mundo compra 21 mil bitcoins. Por 250 millones de dólares, que es esta empresa Micro, MicroStrary, una empresa grande e importante de Nasdaq, este que agarra Bitcoin ya como reserva. El frenesí financiero descentralizado lleva las tarifas de transacciones de Ethereum a máximos históricos. Y este pues, soy muy, muy consciente de esto. Quailan está batallando con esto. Y este también, eh, por mi parte, cuando compras en Uniswap, híjole, se van las tarifas este por transacción muy, muy, muy alto. eran unas a 10 dólares, pero a mí me tocó incluso ver unas como de 30 que me ponía y pues que no, no las no la no le daba para adelante, ¿no? Pues era mucho lo que estaba cobrando y por eso ya in, es muy 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 importante este el seguir avanzando con las pruebas de testnet de Ethereum 2.0 para atacar esto. Aquí el CNN que CNN que decía que este hubo un, que hay una inversión sorpresa de refugio seguro que ha aumentado un 180% desde marzo, sorpresa. Vamos, por favor, lleva 11 años ya haciendo la mejor inversión. Pero este, llama mucho la atención que este, aquí es CNN esté diciendo ya refiriéndose a Bitcoin como una inversión de refugio seguro. ¡Wow! Eso 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 vale bastante. JP Morgan planea liderear eh, el aumento de notas convertibles de 50 millones en CoinSys y ya casi casi para terminar con esta sección de noticias, porque es a, ¿por qué es hora de prestar atención al florecim, floreciente mercado de cifrado de México. Este pues aquí una nota está más o menos larga y me llamó mucho la atención porque pues obviamente yo estoy en México, habla sobre el volumen de transacciones, Bitso y, y varias otras cosas que este, pues se ve como se empieza a mover más y más y más cada vez aquí en México. La Reserva Federal está experimentando con un dólar digital y por último, eh, el CME, los futuros de Bitcoin de Chicago suben las clasificaciones de futuros de Bitcoin a medida que crece el interés institucional. Entonces vemos que muchas notas este a favor de Bitcoin, por ahí también vimos durante la semana que un cuate de no sé si es youtuber o, o en qué plataforma está, que creo que es eh, muy importante. Platicamos durante, durante algún video sobre él. Este que invitó a los hermanos Twin Club y si fueron, compró creo que 250 mil dólares de Bitcoin, pero como que no siguió sin entender muy, muy, muy bien. O sea, como que no fue tan bien manejado eso a favor de Bitcoin, pero al final tiene millones de seguidores, y este, pues esos millones de seguidores también vieron que, wow, este, pues a lo mejor esto es algo que valga la pena, ¿no? Nada, simplemente por el hecho de estar en... <laughs> Entonces este pues vamos a ver a pasar a ver aquí las últimas tres moneditas que les quiero mostrar muy 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 rápido para llegar a la rifa este lend de ave que este posiblemente está empezando aquí un movimiento hacia arriba vemos que rompió su canal alcista y este es simplemente una medida este que pienso que puede puede tener aquí o algo así no más o menos este no no es solo algún soporte o resistencia sino más bien rompió este canal alcista y creo que pudiera pensar que llegue más o menos ahí este de donde está ahorita estaríamos pensando un 55 posible por ciento que puede hacer este la otra que les quería mostrar es reserve que sigue y sigue y sigue y sigue subiendo nosotros tuvimos aquí un trade con reserve salimos con una buena ganancia no me acuerdo si un 30 40 por ciento algo así no me acuerdo este cuando tuvo esta bajada pues aquí decidimos vender pero esto pues siguió hacia arriba. Entonces pues bastante bien los holders de Reserve. Muchas felicidades a ustedes. Y por último Iris que me pidieron que si lo podía revisar. Le hemos estado revisando este periódicamente en el canal. En las últimas tres semanas más o menos. Este nos ha dado aquí una muy 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 jugosa y buena ganancia. Vemos que llegó hasta acá los Punto 14, 7, este centavos y está ahorita en un periodo de consolidación. Aquí está el 61.8 en los punto diez. Este posiblemente vaya a buscar aquí, espero también que tenga algo de consolidación que se quede un buen tiempo así como aquí, este para que planee continuar con su movimiento durante septiembre, van a estar haciendo pruebas con la cadena BCN e Iris, entonces yo creo que van a seguir habiendo noticias que eh, ayuden a impulsar el precio. Entonces, esperaría yo que tal vez el resto de agosto se mantenga un poquito lateral, tal vez jugando entre estos dos niveles de Fibonacci. Vamos a ver si así sucede. Y por último vamos a pasar a la rifa, este primer comentario que tuvieron que haber dejado en el video del creo que fue el miércoles, este que tiene aquí 61 comentarios únicos, tenía como 80 y tantos comentarios ese video, este, entonces vamos a ver aquí el ganador que salga, aquí ya le di get los comments, por eso ya me dio aquí los 61, vamos a ver aquí a ver quién sale, y este y la persona que salga premiada, esta vamos a buscar después en este otro video de el viernes, este que ponía Ethereum más a los 590, que muchas gracias, 1071 visualizaciones. Este ya varios videos pasan de las 1000 visualizaciones así en los próximos 1, 2, 3 días. Este muchas muchas gracias y también ya tengo varios videos con arriba de 100 likes, lo cual antes pues era imposible de pensar. Y para los haters que siempre hay 1, 2, 3, 4, 5 manitas, este creo que 5 es lo máximo. Este Manitas negativas. Este les digo que hay varios videos durante la semana que se les pasa a poner manita negativa. ¿eh? Hay algunos que tienen 100% positiva. Entonces ahí les encargo, se le está pasando, chavos. Este entonces veríamos si el que sale ganador también dejó comentario en este video. De ser así. Es, es, es la persona ganadora. Si no dejó comentario, este, hay otro, otra segunda oportunidad, una tercera oportunidad. Si a las tres oportunidades no sale ganador, esta semana no lo habría. Entonces vamos a ver quién sale premiado inicialmente. Y el ganador viene Papichulo. Se, se oye padre. Papichulo, 1979. ¿Cómo me quiero? Papichulo, como me quiero? Así es el nombre. Y dice, ya empezó el bombardeo de publicidad Bitcoin Hold. Entonces vamos a ver si Papichulo 1979 dejó comentario en este otro video. Y esto vamos a ver, vamos a darle para abajo. En este otro video dejaron, uh, hay noventa y tantos comentarios. Um, Ronald, Juan, Octavio, Douglas. Joaquín, Diego, Gabriel, Guillermo, Oliver, Generación, Emilio. Ahora oh, les son bastantes comentarios. Muchas gracias a todos ustedes. Um, Juan, Carmelo. No sé cuál sea el, el video récord de comentarios, pero yo creo que esto está, este video está en el top 5. Pues no, este no veo aquí a Papichulo. Este entonces, pues vamos a una segunda oportunidad. Mucha suerte a todos. Le damos aquí Start. Y veamos quién sale ahora como posible ganador. Y Yago dice, los mejores análisis, como siempre, sigue así. Muchas gracias, Yago. Y vamos a ver si Yago dejó comentario por acá. Este, no sé se puede hacer algo así. Yago, sí, mira aquí dice, genial como siempre. No sé si podrías ver Solana, por favor, lo apunto y este, espero que no se me pase para mañana. Mira, aquí lo estoy apuntando. Solana. Porque sí he visto que me lo has pedido tú y otras dos personas en la última semana. Que sí puedo revisar Solana. Pues muy bien, este Yago, por favor, deja un comentario en este video. Para este. Eh, mandarte los 0.2 Litecoin, muchas felicidades sigan participando y nos vemos entonces ya en el próximo video ya se hizo largo este video y pues ya empezó a amanecer veo que empieza a salir el solecito es algo muy bonito estén muy bien, hasta luego, bye bye